El pasaje bíblico de hoy, Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la prédica pasada les expliqué el principio o el fundamento espiritual de por qué Dios lo bendecirá al diezmar. Les mencioné que Dios los protegerá y bendecirá en tanto hijos e hijas de Dios solo si aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal, reciben el Espíritu Santo y obedecen sus mandamientos. En Malaquías capítulo 3 versículo 11, Dios nos da una tremenda promesa. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiría el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. De acuerdo a esta promesa, si da el diezmo completo y dedica todo el día domingo al Señor, Dios lo protegerá de toda enfermedad, problema, accidente y de cualquier otra calamidad. Ahora bien, hay otra condición que añadir y es que no deberá cometer ninguna obra de la carne que sea de muerte. Entonces, Dios protegerá y bendecirá su casa, negocio y centro de trabajo. Hermano, deberá diezmar tal cual menciona el pasaje bíblico de hoy, que señala, traed todos los diezmos al alfolí. Sí, hermano, deberá dar a Dios el diezmo completo. A partir de ahora compartiré más en detalle la forma en la que deberá diezmar. Los animo a tener siempre presente lo que vamos a tratar en este mensaje. Así estará seguro de dar a Dios el diezmo completo en toda clase de situación. No deberá haber ni uno solo de ustedes que no sea bendecido por no saber la forma correcta en la que debe diezmar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que al diezmar goce de todas las bendiciones que Dios desea derramar sobre usted y su casa. Hermanos en Cristo, cuando los jóvenes crecen y ya tienen empleo y perciben un sueldo, una de las formas en las que expresarán su agradecimiento a sus padres será dándoles parte de su salario. Así les demostrarán su respeto. Hermano, Dios es padre de su espíritu y también de su cuerpo. Dios le da tanto el espermatozoide como el óvulo para que pueda concebir una nueva vida. De ahí que Dios es también padre de su cuerpo. Por eso, resulta más que obvio que para demostrar su respeto hacia Dios, deberá darle el diezmo de todo lo que percibe. En el tiempo del rey David, el pueblo trajo tal cantidad de ofrenda al templo de Dios que el rey, impactado, dijo en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, lo siguiente, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David está diciendo que todo lo que le da a Dios en realidad viene de él y que la pequeña parte que le ofrece es solo el diezmo, es decir, la décima parte de lo que recibe. Y no solo eso, sino que Dios además, si le da el diezmo, lo bendecirá. Así que debería estar doblemente agradecido. Sin embargo, hay algunos que dicen que diezmar solo para que Dios lo bendiga no es demostrar verdadera fe. Aseveran que el propósito de creer y de tener fe no solo se debe limitar a recibir bendiciones. Pregunto, ¿es eso verdad? En muchos pasajes de la Biblia, Dios promete bendecir a sus hijos. Dice que si creemos y vivimos por su palabra, Dios nos bendecirá material y espiritualmente. Hermano, Dios le promete que lo bendecirá en todo lo que haga y a todo lugar donde vaya. Dice que lo proveerá para que usted sea quien preste y nunca
pida prestado y que lo pondrá por cabeza y no en la cola, y que siempre estará en la cima y nunca debajo. Dios nos da buenos ejemplos de vidas bendecidas a través de los patriarcas de la fe como Abraham, Jacob, José, Daniel y sus tres amigos, entre otros. Estos ejemplos confirman que si obedece la palabra, todo en su vida prosperará y además su espíritu y su alma igualmente prosperarán, es decir, crecerán. Desde luego, uno no vive una vida de fe solo para que Dios lo prospere financieramente. No obstante, las bendiciones son los frutos que uno recibe cuando cree en Dios. Ahora bien, es obvio que no deberá pedir riquezas, fama o poder por codicia. Los hijos de Dios deben ser buenos administradores de lo que Dios les da. Eso significa que deberá usar esa prosperidad financiera para cumplir la voluntad de Dios. En la misma medida en que sea un buen administrador de lo que Dios le da, el reino de Dios se cumplirá. Dios se agradará con esa clase de hijos y lo bendecirá aún más. Este es mi secreto para ser bendecido. Nada de lo que tengo lo considero como mío y todo lo que tengo lo uso solo conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios me ha bendecido, me bendice y me seguirá bendiciendo abundantemente. Les digo algo, estas prédicas sobre el diezmo y la ofrenda forman parte de mi testimonio de vida. Estoy tan agradecido a Dios por esta magnífica oportunidad que me da como su pastor para compartirles parte de mi vida y mi fe. Bueno, de hecho, la forma de dar el diezmo completo es bastante fácil. Escuchen. Solo deberá dar el 10% de todo lo que perciba como ingreso. Será aún más fácil si da un poco más del 10% solo por si se olvida de diezmar algo. Mejor es no calcular al centavo el diezmo. De más, así ya no se preocupará si ha dado menos de lo que debería dar. No obstante, debido a que la medida de fe de cada uno es diferente y sus circunstancias particulares son igualmente distintas, no todos darán más del 10% de diezmo. Hoy les explicaré en detalle este mandamiento para que no se presente ninguna situación en la que, por desconocimiento, dé menos de lo que debería dar porque no ha comprendido la forma correcta en la que deberá dar el diezmo completo a Dios. Amados hermanos, para dar el diezmo completo en primer lugar, deberá separar el 10% del total de sus ingresos. Hay quienes calculan su diezmo luego de haber efectuado algunos pagos fijos. Eso no es dar el diezmo completo. Por ejemplo, suponga que usted recibe $1,000 de sueldo. Sin embargo, como paga sus impuestos, la pensión del colegio de sus hijos, la luz, el agua, etc., al final le quedan solo $800. Entonces, de esos 800, dará $80 de diezmo. Pregunto, ¿es eso correcto? Claro que no. Únicamente podrá decir que ha dado el diezmo completo a Dios si diezma del total de su salario, es decir, de los $1,000 que ha recibido o percibido al principio. Los impuestos y cualquier otro pago lo deberá hacer luego de haber separado el diezmo para Dios, es decir, del 90% que le resta de su sueldo. Como tiene ingresos, tendrá igualmente pagos que hacer, ¿cierto? Ahora bien, el total de sus honorarios no solo incluye su sueldo o salario, sino igualmente otras formas de retribución. Por ejemplo, si lo invitan a cenar o recibe algún obsequio, deberá igualmente diezmar de todo eso y lo podrá hacer calculando el costo aproximado del regalo o de la invitación. Claro, no le será fácil calcular el precio de todo lo que reciba. Por eso, la mejor manera será que siempre se asegure dando un poco más de lo que ha estimado en forma global. Digamos que alguien le obsequia una caja de chocolates. ¿Acaso le va a preguntar cuánto le ha costado para dar el diezmo correspondiente? No. La mejor manera es separar un poco más de lo que estima debe costar el obsequio. Ahora bien, el total del ingreso incluye igualmente todo lo que percibe, no solo en forma de sueldo o salario. En el caso de los empleados de una empresa, podrán tener otro tipo de remuneración aparte del cheque mensual o quincenal de la compañía. Hay quienes piensan que solo deben diezmar del sueldo fijo que perciben. No obstante, la realidad es que deberá diezmar de todo lo que recibe y percibe, incluyendo su sueldo, gratificaciones, obsequios en efectivo y cualquier otro tipo de regalo o invitación que le hagan. Segundo,
no deberá confundir el diezmo con las ofrendas que da Dios. Son dos cosas separadas. Hay algunos que creen que pueden descontar de su salario el monto de sus ofrendas a Dios y luego del saldo dar el diezmo. Es decir, restan primero de su sueldo la suma que dan por ofrendas de agradecimiento, de construcción, ofrendas para ayuda social, para las misiones o para su propia asociación en la iglesia, y luego del saldo calculan el diezmo. O hay otros que luego de separar el diezmo lo dividen en diezmo y en sus otras ofrendas. Para ser más claro, digamos que usted percibe $1,000 de sueldo. Se supone que debería dar $100 de diezmo, ¿verdad? Sin embargo, usted desea ofrendar para la construcción del nuevo templo, por agradecimiento y para la obra misionera, $100 en total. Entonces resta esos 100 de los $1,000 de su salario inicial, por lo que calcula su diezmo solo de los $900 restantes. Es decir, da $90 de diezmo. En ese caso no estará dando el diezmo completo porque habrá dividido lo que debería dar de diezmo con lo que da por otras ofrendas. No sé si me he explicado. A ver, del monto bruto total de su sueldo de $1,000, usted ha tomado $30 para ofrenda de construcción, otros 30 como ofrenda de agradecimiento y 40 como ofrenda para la obra misionera, lo que da un total de $100. Y reduce esos $100 de los 1,000 que ha recibido como salario, por lo que le quedan $900, y de ese monto usted separa el diezmo de $90, que es el 10% de los 900 restantes. Ese no es el diezmo completo que debe darle a Dios. En realidad, usted no tiene la mínima idea de lo que es el diezmo. Hay otros que al momento de dar el diezmo ponen en el sobre que parte de esa cantidad es para ayuda social o para otra cosa. Los que hacen esto creen que le están dando igual el diezmo a Dios. Tratan de direccionar el diezmo de acuerdo a su propio criterio, creyendo que eso no importa, pero les digo algo, eso sí importa. El Comité de Finanzas de la Iglesia decide lo que se debe hacer con el diezmo. Usted no puede pedirle ni indicarle al Comité de Finanzas cómo debe usar su diezmo. En el caso de las ofrendas, es diferente. Podrá escribir en el sobre si su ofrenda la quiere destinar para tal o cual ministerio o labor. Ahora bien, si se trata de ofrendas de agradecimiento, mejor sería que no las direccionara hacia alguna labor o misión. Hay quienes creen que esto no es importante, pero repito, sí es importante para Dios. Hermano, el diezmo debe darse como diezmo al nombre de cada uno y debe darse separado de sus otras ofrendas. Esto es porque el diezmo le pertenece a Dios. Algunos piensan que en tanto sea una ofrenda a Dios, no importa si es diezmo o no. No obstante, si da el diezmo como otra ofrenda, no estará diezmando porque estará destinando el dinero que es de Dios de acuerdo a su propio criterio. Además, lo que se da como diezmo debe ser usado por la iglesia conforme a la voluntad de Dios. No es correcto direccionar con un fin específico la suma que se da por concepto de diezmo a Dios. Las otras ofrendas que dé, deberá darlas de acuerdo a su medida de fe y a lo que le dicte su corazón con lo que le resta de su sueldo, luego de haber apartado el diezmo de Dios. En este punto debo recalcar algo, y es que dar el diezmo está directamente relacionado con su salvación. Otra cosa, el diezmo no le será contado en el cielo como recompensa. Sin embargo, otras ofrendas sí le serán contadas como recompensas en el cielo. En especial, la ofrenda para la construcción del templo es importante porque representará el material con el que se edificará su morada en el reino de los cielos. Ahora bien, suponga que da grandes sumas de dinero como ofrenda de construcción y de agradecimiento, pero no diezma. En ese caso, le estará robando a Dios y no será bendecido. Tal vez se pregunte por qué diezmar no le será recompensado en el cielo. Hermano, reitero, sus ofrendas para la construcción o por agradecimiento sí serán recompensadas en el cielo, pero en el caso del diezmo será diferente. Por diezmar, Dios lo bendecirá, protegerá y prosperará en esta tierra. Con esto no quiero decir que Dios no lo bendecirá aquí por ofrendar para la construcción o por agradecimiento. Por sus ofrendas, Dios lo bendecirá en el cielo y también en esta tierra. Sin embargo, en lo que respecta al diezmo, Dios ha prometido que derramará sobre usted bendiciones hasta que sobre y abunde mientras viva en esta tierra. Por eso, cuando diezma, Dios bendecirá su negocio, su trabajo, su hogar y su familia. En primer lugar,
Si da el diezmo completo, usted y su familia gozarán de buena salud. Dios lo protegerá en esa área de su vida. Asimismo, Dios lo guardará de todo problema y accidente. Además, su alma y espíritu prosperarán. Dios bendecirá su negocio y trabajo. Lo imposible se hará posible y lo que ahora ya es posible mejorará. No lo dude, hermano. Como Dios lo bendecirá de esa manera tan abundante, el diezmo ya no será recompensa para usted en el cielo. No obstante, las otras ofrendas sí lo serán. Espero que, a partir de ahora, entiendan claramente este principio. En mi caso, desde que era nuevo creyente, siempre he diezmado. Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador en un servicio evangelístico en abril de 1974, he venido diezmando. En ese entonces, el propietario del departamento donde vivíamos era miembro de una iglesia cristiana y me invitó a ese culto. Por esa época me gustaba asistir a toda conferencia y cruzada que se realizaba en esta ciudad. Así que fui con mi esposa. En ese culto aprendí que se debía diezmar y ofrendar a Dios. También aprendí que no debía venir ante Dios con las manos vacías. La Biblia lo menciona claramente. Y tal cual he venido ofrendando al menos 3 veces a la semana, en el culto del domingo, en el día miércoles y en la vigilia de los viernes. Y nunca he dejado de hacerlo. Si quieren, pueden preguntarle al comité financiero. Por más de 33 años he venido haciendo lo mismo. He obedecido completamente la palabra de Dios y he dado más del 10% de diezmo. He dado el 20% o el 30%. Como al inicio de mi vida cristiana aún no tenía muchos recursos, daba el 20% de diezmo, solo por si acaso. Y jamás he sido mezquino con Dios. Nunca he calculado al céntimo mi diezmo a Dios. Siempre he dado más. Si alguien me invitaba a almorzar o me obsequiaba algo, no necesitaba ni siquiera calcular el monto de la invitación ni el costo del obsequio. Siempre, repito, daba más. Tal vez alguien se pregunte, ¿cómo he hecho para vivir si he dado tanto de diezmo y de ofrendas a Dios? Bueno, he sembrado de esa manera precisamente porque mi deseo era llegar a ser millonario para ayudar a los que no tienen recursos para subsistir. Ya les he dicho anteriormente que al inicio de mi vida cristiana, mi deseo era llegar a ser un anciano millonario de la iglesia para ayudar a los más necesitados. Entonces, en ese momento, Dios me llamó al pastorado y un poco que me desanimé porque pensé que no iba a poder cumplir con ese anhelo. Sin embargo, luego, ya de pastor, mi deseo se hizo realidad. Pude ayudar a los más necesitados tal como quería. Igual hago actualmente con nuestros misioneros en el extranjero. Dios me ha bendecido de tal manera que he podido hacer todo lo que quería hacer. Lo que había orado antes de ser pastor se hizo realidad y Dios ha respondido todas mis peticiones. Antes de iniciar esta iglesia, yo era el primero o el segundo que más diezmaba en la congregación donde asistía en ese entonces. No obstante, luego de inaugurar esta iglesia, he venido ofrendando para todo. Construcción, ayuda social, para misiones, etc. Algunos se preguntarán, ¿cómo he podido hacer eso? Fácil. Cada vez que he dado más de diezmo, Dios me ha bendecido más abundantemente. Por eso, mi diezmo igualmente ha aumentado. Contribuyo en especial para la ayuda social destinada a las familias de escasos recursos. Y además, devuelvo todo el sueldo que la iglesia me da. Hay un hermano que se encarga de estas gestiones y todo se usa para el reino de Dios. Yo no cargo dinero conmigo, es decir, en forma personal. Si alguien me pidiera dinero ahora, no tendría para darle. Claro, en mi oficina y casa sí tengo dinero en efectivo, pero personalmente no llevo dinero conmigo. Todos mis ingresos lo maneja el comité financiero de esta iglesia.
Desde que he vivido por la palabra de Dios, cada vez que he encontrado una palabra de bendición, sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la he memorizado y grabado en mi corazón. Y luego la he puesto por obra. Y Dios me ha bendecido de acuerdo a su palabra. Y hasta ahora nada me ha faltado. Sí, hermano, escúchelo bien. Nada me ha faltado. Retomando la prédica. Tercero, deberá dar el diezmo en la iglesia donde recibe su alimento espiritual. Generalmente la iglesia a la cual asiste es donde recibe palabra de Dios. Sin embargo, hay casos en los que no coincide, es decir, no es la misma iglesia. En esa situación en particular, deberá dar el diezmo a la iglesia donde está creciendo espiritualmente. En realidad, la iglesia donde está su corazón, donde pertenece espiritualmente y donde recibe su alimento espiritual que le da fe y vida eterna, debería ser la iglesia a la cual usted asiste. Y es ahí donde deberá diezmar. La iglesia espiritual es la que lo ayuda a que su alma y su espíritu prosperen. Es la que lo alimenta para que llegue al nivel del espíritu y del espíritu completo y lo guía a la nueva Jerusalén en el eterno reino de los cielos. Por ejemplo, suponga que tiene una enfermedad terminal y ha sido tratado en el mejor hospital de la ciudad y ha sanado. Ahora bien, no lo pudieron tratar en la posta médica de su distrito porque no tenían los instrumentos ni el conocimiento necesario para hacerlo. Pregunto, ¿a quién le tendría que pagar por haberlo sanado? ¿Acaso le pagaría a la posta médica de su localidad solo porque es donde siempre ha ido o porque cree que necesitan más el dinero? Y no, deberá pagar en donde lo sanaron. Es lo mismo con el principio de diezmar. Desde luego, podrá dar otro tipo de ofrendas conforme Dios toque su corazón. A veces podrá dar ofrendas de agradecimiento por la gracia que ha recibido de Dios. No obstante, la ofrenda para la construcción del templo deberá darla en la iglesia donde recibe su alimento espiritual. Por ejemplo, si al asistir a una conferencia cristiana en otra iglesia usted ha sido edificado y se siente agradecido, podrá dar una ofrenda de agradecimiento u otra clase de ofrenda que sienta en su corazón. Sin embargo, lo que deberá recordar es que deberá diezmar en la iglesia a la cual pertenece espiritualmente. Cuarto, el diezmo debe darse en forma individual, es decir, es personal. No debe darse a nombre de la familia o de ambos cónyuges. Por ejemplo, suponga que la esposa se dedica a su casa y el esposo es el que tiene un trabajo remunerado, es decir, percibe un sueldo. En este caso, la mujer podría pensar que como no percibe ingreso alguno, ambos podrían diezmar en forma conjunta. Esto es, pondrían ambos nombres en el sobre de diezmo. No obstante, reitero, el diezmo es personal y es producto de su salario o de lo que recibe y debe figurar con el nombre de cada uno. Si el ingreso es del esposo, deberá darse a nombre del esposo. Y si es de la esposa, igualmente deberá figurar solo su nombre. En el reino de los cielos, los cónyuges o la familia no vivirán en una sola morada. Las moradas son personales y se otorgarán dependiendo de lo que cada uno haya hecho en fe durante su vida. Las recompensas también serán diferentes. De ahí que al diezmar u ofrendar a Dios, deberá hacerlo bajo su propio nombre en forma personal. Desde luego, si todos los miembros de una familia han alcanzado un buen nivel espiritual, vivirán cerca el uno del otro en el reino de los cielos. Como han orado con devoción, han servido en la obra de Dios y han diezmado, irán al mismo nivel o reino en el cielo y sus moradas estarán cerca. Antes de inaugurar esta iglesia, cuando recién me había convertido, Dios me dijo que realizara un servicio familiar en casa y me explicó su importancia. Al celebrar este tipo de culto, toda la familia podrá llegar al mismo nivel de fe. Y es que todos se animarán con la palabra de Dios, podrán orar y alabar juntos. Y si algo les falta, se alentarán y ayudarán mutuamente y así vivirán una feliz vida cristiana. De esta manera, todos crecerán en su medida de fe y serán fieles al reino de Dios. En otras palabras, si un miembro de la familia llega al tercer nivel o reino
en el cielo o a la Nueva Jerusalén, los demás podrían también llegar a ese mismo lugar o nivel, y al tener ese mismo nivel de fe, podrán vivir en moradas cercanas en el cielo. ¿O acaso creen que Dios no honrará ese esfuerzo y amor común de la familia? Por eso es importante alabar y compartir la palabra en familia. No obstante, si los cónyuges u otros miembros de la familia no tienen esa relación espiritual, tampoco la tendrán en el reino de los cielos. Serán salvos, pero no vivirán en moradas cercanas. Ustedes ya deben saber si su matrimonio es o no es espiritual. Si su cónyuge es espiritual, no tendrá celos ni envidia. Más bien, se animarán entre ambos. Se ayudarán el uno al otro y así podrán visitar a más hermanos. Orarán más, no faltarán a los cultos en la iglesia y se esforzarán por desechar todo pensamiento carnal. Y si su cónyuge es fiel al reino de Dios, usted se sentirá feliz. Hermana, si usted tiene un matrimonio espiritual, su esposo se sentirá feliz y visita a más hermanos, o si es líder de célula, de distrito o evangelizador. Ahora bien, si usted, hermano, se queja porque su esposa llega tarde a casa luego de venir de la iglesia, es porque no es un esposo espiritual. Si ambos son humildes y no buscan su propia conveniencia, ambos prosperarán en su vida espiritual, es decir, serán un matrimonio espiritual. Sin embargo, un matrimonio carnal será diferente. Procurarán siempre buscar su propio beneficio. Un ejemplo, uno de los cónyuges le dirá al otro que mejor se quede en casa a descansar y no vaya a la iglesia a la vigilia de los viernes. No obstante, un matrimonio espiritual jamás actuará de esa manera. Más bien, se alentarán y se ayudarán el uno al otro para ser más fieles al reino de Dios. De ahí que, en el cielo, las moradas de ambos estarán cerca. Es lo mismo con sus hijos. ¿O acaso, hermano, usted no quiere que en el cielo vivir cerca de su cónyuge o hijos? Si lo desea, deberá ser de su familia una familia espiritual. Si no, mírenme a mí. ¿O acaso no creen que mi familia y yo iremos a la Nueva Jerusalén? Ustedes deben anhelar lo mismo. Este es el verdadero amor espiritual. Volviendo al diezmo. A veces la esposa dará el diezmo en lugar de su marido porque él no es creyente. En ese caso, si la mujer en verdad lo hace con fe, Dios por esa acción y por su fe podrá darle al esposo otra oportunidad para ser salvo. Sin embargo, lo que la esposa deberá hacer es guiar a su cónyuge a que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y tenga su propio nivel de fe. A pesar que dé el diezmo en representación de su marido, Dios no lo podrá bendecir porque no tendrá fe. Es lo mismo con los niños. Deberá enseñarles a sus hijos a amar a Dios y a que vivan su propia vida de fe, dando ellos mismos su diezmo. En resumen, el principio básico en el diezmo es que debe ser personal. Ahora bien, en algunos casos hay excepciones. A veces los esposos pueden tener un ingreso en común. Por ejemplo, suponga que el padre de uno de ellos les deja una herencia a ambos. En este caso, es un ingreso común. Asimismo, si ambos cónyuges tienen un negocio, la utilidad les pertenece a los dos. Así que podrán dar el diezmo juntos en un sobre con el nombre de ambos. O si reparten la ganancia entre ambos, podrán dar su diezmo en sobres separados, cada uno con su nombre. Depende de ustedes. Asimismo, es el caso de un matrimonio que ha invertido cierta cantidad de dinero en un negocio mancomunado. Ahora bien, de acuerdo a lo que hayan invertido, podrán dar cada uno el diezmo correspondiente. Por ejemplo, si el esposo ha invertido 60%, dará ese mismo porcentaje de diezmo del total de la utilidad y el 40% restante lo dará su esposa. Tal vez piense que eso no es justo para la esposa o crea que Dios bendecirá más al esposo por dar más. ¡Claro que no! Como están gerenciando el mismo negocio, sus dos diezmos representarán el diezmo total del negocio. Por eso, Dios bendecirá
el negocio como un todo. La bendición no se dividirá. Quizás se pregunte, ¿qué pasará con las recompensas de cada uno en el cielo? Ya se lo he dicho antes, por diezmar, Dios no lo recompensará en el cielo. La recompensa y la bendición por diezmar la recibirá aquí, en esta tierra. Su negocio prosperará, por eso no perderá. Si es un negocio familiar y de las utilidades cada uno del diezmo que corresponde, Dios bendecirá el negocio. Es lo mismo con sus hijos. Desde muy pequeños deberé enseñarles a diezmar. En la próxima prédica ampliaré más este punto. Claro, su hijo no percibe un sueldo. Sin embargo, supongo que usted le dará algo para sus gastos, como una propina o asignación, sea diaria o semanal. Esa propina es un ingreso monetario para su hijo y deberá enseñarle a diezmar de eso. Ahora bien, si su hijo es aún un bebé, los padres podrán diezmar en su nombre. Y ya al crecer, deberán, repito, enseñarles a dar el diezmo completo. Me dirijo ahora a los padres. Deben saber que muchos de sus hijos aún no diezman. Por eso, Dios no los podrá proteger y se podrán enfermar. Hay algunos padres que me preguntan por qué sus hijos se enferman continuamente si oran y vienen a los cultos. En esos casos, lo más probable es que su hijo no esté diezmando como corresponde. O que le esté mintiendo diciéndole que sí lo hace. Y en vez de destinar ese dinero al diezmo, lo gastan comprando algo en la calle. Hay muchos casos así. Y hay padres que no lo saben. Sí, hay muchos hijos que hacen esto. En conclusión, deberá verificar y controlar si su hijo está o no diezmando de la propina que le está dando. En la próxima prédica continuaremos con este tema, pero se lo adelanto para que esté premunido. Aquí termino el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos detallado un poco más lo que significa dar el diezmo completo. Pregunto, ¿les ha parecido difícil o complicado? Tal cual lo he mencionado, si da el diezmo con todo amor a Dios, no les será difícil hacerlo. Les voy a narrar una historia real que tuvo lugar hace muchos años en una escuela dominical de una iglesia cristiana en los Estados Unidos de América. Era el tiempo de ofrendar a Dios y todos los niños lo estaban haciendo. Sin embargo, uno de los pequeños se quedó sentado con sus ojitos cerrados y no dio su ofrenda. Luego, el profesor en privado le preguntó por qué se había quedado sentado. La familia del niño era tan pobre que no podían diezmar ni ofrendar. Así que el niño, con sus ojos cerrados, estaba orando durante el tiempo de las ofrendas. El maestro le preguntó cuál era su pedido de oración y el niño le respondió que en su oración le estaba ofrendando a Dios su cuerpo, su fuerza y toda su vida. El profesor se quedó impactado y le obsequió algo de dinero al niño, diciéndole que lo fraccionara para que así cada semana pudiera dar al menos $1 como ofrenda. Y así lo hizo el niño, dio su ofrenda por varias semanas, pero luego ya no pudo dar más. Y el profesor le preguntó por qué, a lo que el niño le respondió que había hecho tal como se lo había dicho y había dado su ofrenda por varias semanas. No obstante, después había tenido deseo de comprar con ese dinero algo para comer y pensó que eso sería un pecado. Por eso pensó que sería mejor dar de una sola vez todo lo que le quedaba del dinero que le había dado. Y ahora solo oraba. Este niño fue luego el conocido misionero estadounidense Underwood, quien vino a la península de Corea en 1884 a predicar el Evangelio en la época de la dinastía Chosun. Dios aceptó su amor y fidelidad y tal cual oró, aceptó también el sacrificio de su vida para predicar el Evangelio en esta nación. Gracias a este misionero, la iglesia cristiana se asentó en Corea. El Evangelio fue predicado e infinidad de almas fueron salvas. ¿Se imaginan la inmensa recompensa que recibirá en el cielo? Hermano, a Dios le agrada esta clase de corazón. Acepta el aroma del corazón que ofrece con amor todo lo que tiene sin escatimar
nada. Si tiene este corazón, aun si no tiene algo que dar, no importará porque le habrá dado todo a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10, enfatiza. Escuche bien este pasaje, por favor. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermano, Dios al ver su corazón le dará semilla para que siembre y téngalo por seguro, definitivamente cosechará abundante fruto, más, pero mucho más de lo que ha sembrado. Espero que a partir de ahora siempre se alegre cuando diezme y ofrende a Dios y esté siempre agradecido porque Él le da todo lo que necesita. A los que aman y son agradecidos a Dios, Dios mismo le dará lo mejor en el reino de los cielos. Quizá durante su vida en esta tierra no disfrute de muchas comodidades, pero le puedo asegurar que en el cielo disfrutará por la eternidad de todo lo mejor que Dios le dará, más allá de lo que puede imaginar. Los animo a acumular tesoros de amor, fe y esperanza en el reino de los cielos, donde no hay polilla, ni moho, ni ladrón que pueda robar. Sí, hermano, ahí es el mejor lugar para acumular tesoros. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que cultive un corazón rico y generoso y disfruto de una vida plena de paz y de gozo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare,
que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. ¡Fuera! Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. ¡Fuera! Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.